hemos visto la primera parte, el espectáculo donde no hemos utilizado la palabra. Bueno, yo quiero pedir a aquellos que vieron ayer el espectáculo que no descubran los secretos, porque si no, ¿no? Ruego, por favor. Que si no, ya, yo me voy y les explicáis todo cómo fue ayer. Pone la música él y vosotros lo explicáis. Bueno, vamos a ver. Eso, la palabra. La palabra. Qué importante es la palabra, ¿no? ¿Qué prefieren ustedes, la palabra o el gesto? Gesto. Bueno, la palabra. La palabra es lo más fácil, el medio más fácil de, digamos, de comunicarnos. Pero es tan traicionero. ¿No? ¿Quién tiene palabra aquí? No, pueden levantar la mano. Aquellos que utilizan la palabra y tienen palabra, mantienen su palabra, que levanten la mano. El Señor, me lo creo. Tú, no te conozco, pero tienes cara de ser buena persona. La señora no se atreve, está... Bueno, eso habría que comprobarlo. Pero bueno. Pero también las palabras se las lleva el viento. En cambio, un gesto no. El gesto es algo que... del que carecemos habitualmente. Un gesto, por ejemplo, vosotros, niños, a ver, atentos, niños. Un gesto, por ejemplo, ¿cuál puede ser? Eso es un gesto. Esto es un gesto. Esto es un gesto. ¿Qué más es un gesto? Esto es un gesto. Muy bien. Pero también un gesto es un abrazo, incluso un beso. Es un gesto. Y eso no se lo lleva el viento. Anda que no, Bueno, no importa. Y ahora vamos a utilizar la palabra, que es la, digamos, la parte más comercial del espectáculo. Y, como ustedes podrán comprobar, tengo en mi mano derecha una patata. No. Es verdad, no es una patata. Difíciles de convencer, ¿eh, ustedes? No, es una patata, es un tomate. No, tampoco es un tomate. Pues entonces es una guayaba. Una guayaba, ¿no? Un aguacate. ¿Una qué? Me estoy haciendo viejo, esto es una silla. Sí que han cambiado las cosas, ¿eh? Antes, cuando yo era joven, esto era, no era una silla. Era otra cosa que no era una silla. Bueno, vamos a dejar la silla. Vamos a dejarla aquí. No. ¿Dónde? Aquí. ¿La dejo aquí? Mejor, ¿no? ¿Aquí o aquí? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Se pongan de... No, se pongan de acuerdo. ¿Aquí? ¿No? ¿Aquí? ¿Vamos a dejarla aquí? No, mejor aquí. Ya está. La dejamos aquí. Que si no... Bueno, y ahora sí que, queridos, queridas, tengo el placer de presentarles a un... a un amigo, sí, a un amigo mío, que normalmente me acompaña en estos viajes. Lo que pasa es que tengo un problema con él. ¿Sabéis cuál es? No, tímido no. Es un dormilón y lo tengo aquí. Vamos a comprobar a ver si vamos a ver si es que es un desastre. A ver. Se despierte. Un momento. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Sí, claro, sí, no, está todo el público esperándole, sí, a usted. Sí. No le aplaudo, por favor, que no ha hecho nada todavía. Sí, no, pero así no puede salir. No, se ponga primero los calzoncillos y después los pantalones. No, así no quiero que salga. Hombre, por favor, hay gente educada, aquí no como usted. Vale, sí, bueno, mientras entre los zapatos, yo hablo con el técnico. Me dice que si tenéis una musiquita, una ranchera, cualquier cosa. Vamos a ver. Esto mismo, a ver, ¿le gusta esto? ¿Ah, sí? Bueno, pues venga, va a trabajar. ¡No quiero trabajar! Sí, debe trabajar, por favor. ¡No quiero trabajar! Sí, debe trabajar. ¡No quiero! De acuerdo, va, venga, salgo, se va. Venga, va. Wow.
ese equipo público. Ahora, querido público, querida pública, papás, mamás, niños y niñas en general, tengo el gusto de... Bueno, por lo menos, primero vamos a hacer las presentaciones, ¿vale? Nos vamos a presentar. Yo contaré hasta tres y todos ustedes... Y todos ustedes de fondo, eso es. Ay, buena. Y todos ustedes, ¿ya está con el técnico? Sí, ya. Oye, entonces, iba diciendo, querido público, querida pública, que yo contaré hasta tres y todos ustedes dirán su nombre a la vez, ¿de acuerdo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Atención, yo cuento. Uno, dos y tres. Encantado, yo soy Federico. Y ahora, dicho esto, mi público, pasaré al primer número. Sí, Federico. Sí, Federico. Sí. ¿Os habéis enterado ya, queridos? Mi nombre es Federico. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Pues entonces ahora voy a pasar al primer número, señoras y señores, niños y niñas. Voy a pasar al primer número que se llama Federico se pega un barrigazo. Atención, mucha atención, porque peligra la integridad del escenario. Uno, dos y tres. ¡Pum! Uno, dos y tres. ¡Pum! Uno, dos y tres. ¡Catapum! Ahora sí, ahora sí. ¿Qué es esto? ¿Un zapato? A ver, ¿quién ha perdido un zapato? ¿En la sala? ¿Nadie? ¿Nadie pide un zapato? Pues espera. Un momento, me voy a contar a ver si es mío. Tengo un zapato. Tengo dos zapatos. No, esto es un error. A ver, tengo un zapato, tengo dos zapatos. Esto no es un error, esto es un horror, soy un trípode. No importa que lo burlen, porque esto es una tontería. He dedicado toda mi vida a la tontería, soy un tonto profesional. Y dicho esto, que el público, que la pública, niños y niñas en general, perros y gatos también, pasaré al siguiente número que se llama Federico Sentado. No, Federico Cansado, que es Federico Sentado. Federico Cansado, Federico Sentado. Y para este número, querido público, necesito la inestimable ayuda de una sillita. ¿Alguien ha tenido una sillita? Sí, detrás, de la velera de detrás. No, detrás mío está mi sombra. Hola, individuo. Saluda al público, individuo. Muy bien, pues yo tampoco veo la sillita, ¿eh? Detrás del individuo. Espera un momento. Vamos. Señor individuo, ¿es usted tan amable de apartarse, por favor? Sí, claro, ¿cómo no? Sí, es una sillita. Oh, es muy bonita. Sillita, ven aquí. Está sorda, ¿eh? Sillita, ven aquí. Está tonta. ¡Sillita, ven aquí! No. ¿Cómo que no camina si tiene cuatro patas? ¡Porque no tiene vida! ¡Tú sí que no tienes vida! Todo en el mundo tiene vida, querida. A ver, un momento. Señor individuo, ¿es usted tan amable de acercarme la sillita, por favor? Pues claro, cómo no, Federico. Yo te acerco lo que sea. Venga. ¿Y te va bien? No. A ver, ¿te la quieres? Ponme aquí, por favor. ¿Y está bien? No. A ver, si me dice dónde quiere la silla exactamente, yo se la coloco. La quiero aquí. La quiere aquí, ¿no? ¿Es así? ¿Ahí está bien? No. Vamos a ver. Federico, por favor, no tenemos toda la tarde. Yo sí. Bueno, pero yo no. A ver, ¿dónde quiere la silla, por favor? Y no me tome más el pelo, ¿eh? ¿Dónde quiere la silla? Aquí. ¿Aquí está bien? No. A
A ver, ¿me está tomando el pelo? Sí. Bueno, vamos a ver. Ya me lo hizo esto ayer y no me gusta. ¿Te digo? A mí sí. Bueno, pero a mí no. Hombre. Además, el público, y el público pues se merece un respeto, un poco de decoro y de educación. ¿Decorar? ¿Qué es eso de decorar? Decoro es un tipo de fruta. Ah, muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde queda la silla? Aquí. ¿Aquí está bien? Salud de individuo. Está bien, ahí bien, está bien. Sí. Venga, pasa. En el momento, ahora, voy a proceder a la ejecución, señores y señores, de mi número. Federico está cansado, Federico está sentado. Gracias, un aplauso, gracias, gracias. Gracias, querido público. Nada más que ustedes aplauden cualquier cosa. Bueno, ya no importa que demos porque ahora sí que estoy parado, ahora estoy sentado. Ahora estoy parado, ahora estoy sentado. Ahora estoy parado, ahora estoy sentado. Ahora estoy sentado, ahora estoy parado, ahora estoy sentado. Ahora estoy parado, ahora estoy sentado. ¿Ah, no? No, estoy sentado. Ahora, un momento, vamos a comprobar la situación. Vamos a ver. Efectivamente. No hay nadie sentado en la sillita. ¿Por qué? Porque estoy parado, claro, es lógico. ¿Qué importa que yo pueda volver a vuelvo a estar sentado o a estar parado? ¿O a estar sentado o a estar parado? Te sentado, te parado, te parado, te sentado, te parado. Estáis muy negativos, esta tarde. A ver, un momento, vamos a comprobar. Vamos a comprobar la situación. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está la situación por aquí abajo. A ver, a ver, a ver. Efectivamente, hay alguien sentado en la sillita. ¿Quién puede ser? ¡Usted! ¿Cómo que usted? ¿Seré yo? No me puedo volver, estoy parado, estoy sentado. Un momento, estoy parado, estoy sentado. Estoy parado, estoy sentado, estoy parado, estoy sentado. Ahora estoy totalmente sentado. A ver, ¿quién me ha quitado la chillita? ¿Quién me ha quitado la chillita? ¿Quién me ha quitado la chillita? Al individuo que me quite la sillita. Individuo, ¿puede apartar la sillita si es usted tan amable? Pues claro, cómo no. ¿Ahí está bien? No. Federico, por favor, Bueno, no importa que el público, porque ahora voy a pasar a mi siguiente atracción, que se llama Federico boca abajo como un escarabajo. Atención, mucha atención, eso es así. Buenas. Buenas, payaso. Tú sí que eres un payaso. Ya todo el mundo te ha escuchado, ya todo el mundo te ha escuchado. Es mi hora de actuar. Luego actúas tú, ¿vale? Luego estás tú. Y nos reímos. Atención, mucha atención. Una, dos y tres, blum, barrigazo. Ahora sí, Una, dos y tres, blum, barrigazo. Oh, ahora sí, Una, dos y tres. Atención, mucha atención. Eso es. Muchas gracias, querido público. Muchas gracias, querido público. Muchas gracias. ¡Cállate ya, hombre! ¡Cállate ya! ¡Deja de trabajar! Hemos hecho 20.000 kilómetros para esto. No somos una televisión, somos de carne y hueso. Yo tengo muchas ganas de llegar a todos. Y tú estás intoxicando con tus gritos. No somos una televisión, somos seres humanos. Venga, va, Federico. Sí, es verdad. Es que todo el rato gritando, es que tranquilo, tranquilo, ya le doy la bronca. Muy bien, es que claro, es que es verdad. Va. ¡Uy! ¡Qué susto! Venga, Federico, te tienes que ir. Thank you.
deja la manolita. Eso es, deja al gorila, déjalos a todos en paz. Bueno, vamos a quitar la patata. Así, la silla, perdón. Vamos a dejarla aquí. Vale, y ahora, querido público, viene el momento más difícil para mí. Comunicarles que lo que voy a intentar hacer a continuación no debería suceder. Pero por una cuestión, digamos, burocrática, no ha sido así. Cuando me llamaron para asistir al festival, me dijeron, Tony, ¿por qué no traes aquel número? Y yo dije, no lo puedo traer aquel número porque es absolutamente peligrosísimo, no puedo. No te preocupes, tráelo y ya verás que no pasa nada. No lo traigo porque realmente puede ser un gran problema. No importa, al final me convencieron. Yo no lo he traído. Yo he traído a la bestia. Yo no la quería traer, pero la he traído. De momento la tengo en una jaula, estamos de momento seguros, pero solo les quiero comunicar que si durante la actuación de la bestia, durante ese tiempo, ven que la bestia corta los hilos que me permiten sujetarla y se libera, al fondo tienen la puerta de emergencia, por favor, tómenla, pero sin demasiado tumulto. Primero que salgan los niños, después las mujeres que tienen poca voz. ¿Hay solo una que ha dicho las mujeres? ¿Las demás? Pues sí, vais vosotras después. Así, es vuestro derecho ir después de los niños. ¿Y después de las mujeres? Eso nada, los hombres nada. Después de las mujeres, los marionetistas y tijeriteros que estamos aquí, y después los hombres. Que los hombres mexicanos, sobre todo los de Durango, sois muy importantes. Ya está. Pero por favor, sin codazos, pisotones ni cosas de estas. Salgamos limpiamente. Dicho esto, querido público, yo me lavo las manos. Yo he avisado, dije, no. Y me dijeron, sí. Y yo, no, sí. Si pasa cualquier cosa, a mí no me reclamen. Hablen con quien tenga que hablar, yo no quiero saber nada. ¿De acuerdo? No pongan esas caras, es así. Yo insistí. E incluso llamé al gobernador del estado y dije, oye, tonterías. Entonces, vamos a ver, mira, tengo esto aquí. Mira, esto está aquí. Tengo aquí estos dos cacharritos que ustedes dirán, ¿y qué es eso? Pues la verdad es que yo no tengo ni idea. No sé ni para lo que sirve, pero bueno. Yo lo pongo aquí, vamos a ponerlo aquí, un poquito más atrás, aquí. Lo pongo aquí para crear una barrera psicológica, para cuando salga la bestia, con todo su ímpetu, no irrumpa directamente en el patio de butacas, en la platea. Que, claro, a ver si esto, digamos, me sirve de reclamo, ¿no? Porque, claro, el problema lo tuvimos hace unos días en el estado de Tlaxcala, que, bueno, la bestia salió por casa. Se comió por lo menos a 30 o 40 niños. Claro, yo. Entonces, además le gustan tiernos. ¿Oí, niños? ¿Niños? ¿Niños? ¡Que le gustan tiernos! Que Dios. Habla con ella. Entonces, espera con ella. Es esto, es verdaderamente esto, es que además esto además pesa inglesa. Y claro, cuando yo me dije que de repente dijeron, ¿qué vas a Durango? Y dije, sí. Y dice, pues ya verás que la gravedad allí es diferente a los demás estados de México. Digo, ah, sí, dice, sí. En Durango todo pesa hacia arriba, al revés. Y dije, no me digas, pero sí, es verdad porque es una cosa que verdaderamente pesa hacia arriba, ¿no? Es increíble. ¿Qué problema tenéis aquí? Quedamos que me tira para allá, hombre. Vamos a ponerlo aquí. Así. Uf. Oh, madre mía. Yo no podría ir
cuál se destruye. Vamos a ver, y ahora le hemos puesto al revés, pero...